El día de hoy nos encontramos en la institución educativa del Dagua exigiendo el derecho a la educación de nuestros hijos del grado segundo de la escuela Antonia Santos. Ante las reiteradas jornadas de protesta de estudiantes y padres de familia por la falta de docentes en algunas sedes educativas de algunos municipios, el secretario de Educación aseguró que cada inconformidad está siendo atendida por el gobierno departamental. Garantizar la educación continua e ininterrumpida por parte de nuestros estudiantes. Hay algún malestar por unos movimientos que se han hecho, por unos traslados que surgen del ajuste de planta docente, pero Secretaría de Educación está presta a atenderlos. Explicó que se busca el diálogo con los diferentes sectores educativos del municipio. Eso lo estamos resolviendo inmediatamente, tenemos conocimiento y somos informados por parte del rector de la institución. Cabe recordar que gracias a la gestión de la gobernadora Dilian Francisca Toro y la Secretaría de Educación del departamento ante el Ministerio del Ramo, se logró viabilizar la planta de docentes para los 34 municipios no certificados del departamento. La empresa de acueducto del Valle del Cauca, Acuavalle, dijo que está totalmente garantizado el servicio con calidad para los habitantes de Jamundir en materia de agua potable, con las obras de ampliación de la planta de tratamiento que le permite una mayor capacidad. Con los esfuerzos que ha hecho Acuavalle, pues recuperamos ya la normalidad en el servicio a los más de 30.000 suscriptores, 130.000 usuarios que tiene este municipio, y quiero pues agradecerle al alcalde, a toda la comunidad que tuvieron un tanto de paciencia con nuestra empresa en el desarrollo de la ampliación de la planta, que hoy es una realidad. Al igual que en Jamundí, Acuavalle viene realizando en otros municipios obras de planta de tratamiento de agua potable. El progreso y del desarrollo de los municipios vallecaucanos, pues nosotros estamos prestando el servicio en 33 municipios, tanto de acueducto como de alcantarillado. Tenemos un equipo de más de 400 colaboradores que han sido fundamentales en este renacer de nuestra empresa. Asimismo, la Gobernación del Valle y la CBC construyen la planta de tratamiento de aguas residuales en Jamundí con el fin de ir mejorando la calidad del servicio en esta localidad. Con el desarrollo de las estrategias de apropiación TIC y la visita del bus inteligente a todos los municipios, la Gobernación sigue fomentando el Valle como territorio inteligente e innovador. Para poder dar cursos de alfabetización digital, de TIC y discapacidad, de teletrabajo y poder llegar a cada uno de los rincones del departamento. Este año hemos venido visitando ya algunos municipios, hemos estado en Jamundí, hemos estado en Alcalá, hemos estado en Viges, en Andalucía y el más reciente en el municipio de Cerrito. La Secretaría de las TICs ofrece espacios de capacitación e inclusión con el desarrollo de diferentes talleres donde se benefician jóvenes, adultos y niños. Se realizan a todos los públicos y diferentes edades, tenemos unos talleres importantes de todo lo que tiene que ver con alfabetización digital y uso responsable de las TIC. Algo importante que se está trabajando hoy es que los más chicos acceden a la tecnología, pero que usen la tecnología adecuadamente y responsablemente. También estamos trabajando en otros temas fundamentales como cómo generar el teletrabajo como una modalidad que existe hoy, que cada vez crece más en el departamento. En el mes de agosto, el bus Valle Inteligente estará visitando los municipios de Caicedonia, Yotoco, Florida y Río Frío. A la vanguardia de las normas contables se encuentra la Gobernación del Valle del Cauca con la implementación de los estados financieros de apertura y estados de convergencia como lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Eso qué le permite a la gente o qué nos permite a nosotros? Tener transparencia, tener realidad de las cifras y del estado financiero del departamento del Valle, lo cual nos va a traer en su momento recursos internacionales, porque como estamos a nivel mundial ya en las normas internacionales, nosotros nos podemos permitir traer recursos internacionales para hacer la inversión. Atemperarse a las normas genera confianza a los ciudadanos y contribuyentes. Le sirve para específicamente verificar que los recursos que se obtienen de los ciudadanos estén invertidos de la mejor manera en el plan de desarrollo del Valle del Cauca. Para implementar la nueva normatividad fue necesario la preparación del personal del Departamento de Hacienda. A partir de la resolución 533 del 2015 expedida por la Contaduría General de la República, nosotros implementamos o comenzamos a implementar las normas internacionales
contables del sector público. Se hizo un trabajo arduo. Para atemperarse a la normatividad, el Departamento de Hacienda realizó un diagnóstico, un plan de acción y el saneamiento de unas 5.000 cuentas contables para converger al nuevo modelo.